El segundo día del presidente Chávez en Venezuela, luego de 2 meses en Cuba, transcurrió entre la visita del mandatario boliviano y expresiones de bienvenida. El informe con Adelén García. Una esperanza que jamás se apagó. Las oraciones de millones por la salud del presidente Chávez fueron escuchadas, dice Jacinta, quien paga su promesa. Le pedí a Dios Todopoderoso, porque creo mucho en nuestro Señor, que tomara mi vida por la de él, que si algo podía hacer con mi vida, que la tomara por la de él, porque él hacía mucha falta en este país. Y si yo estaba viva cuando él volviera bueno y sano, hacía esta vigilia. Con la vigilia llegó el amanecer y dejó a un lado la euforia que causó el retorno del mandatario venezolano. La dinámica del hospital militar a veces se ve interrumpida por manifestaciones espontáneas para dejarles saber que están allí con él. Él nos ha quitado estas vendas que teníamos durante tanto tiempo allí. Estamos ahora disfrutando de esa luz que podemos ver, que antes no teníamos el acceso. Estudios de investigación social revelan que Chávez es el único presidente que, por primera vez en la historia de Venezuela, genera una conexión que va más allá de lo político. Sí, porque es mi presidente, que ha sido muy bueno conmigo. A mí, mi pensión, que nunca tenía pensión para compartir de medio. Y mis hijos se grabaron a favor de él, que pudo estudiar sus estudios. En el segundo día de Chávez estar en su patria, recibió la visita del presidente boliviano, Evo Morales. Luego del hospital militar en donde está internado el presidente Hugo Chávez, el mandatario boliviano Evo Morales partió para los Estados Unidos para participar en el Día Internacional de la Quinoa en Naciones Unidas. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.